un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Genshin Impact y ha llegado el momento de completar otro de los eventos increíbles que tenemos en esta versión antes de que la misma versión acabe. Así que vamos con las cronopruebas, un evento, como podéis ver, bastante divertido, en el que tras tomarnos una cromopócima en un dominio, tu mente funcionará con tal celeridad que ante tus ojos se desplegará una escena fantástica en la que el tiempo parece haberse detenido durante el combate. Aprovecha para observar a tus enemigos de cerca, encontrar y capturar sus debilidades durante el combate y derrotarlos. Bueno, aquí vemos un poquito todo para ayudar a un erudito de Sumeru. Así que vamos a ir a la misión, vamos a, en este caso, a la propuesta interminable. Y lo que digo, vamos a ver qué pasa por aquí. Estamos en la zona de Sumeru, nuestro objetivo se encuentra literalmente bastante cerca en cuanto al mapa, así que tenemos que ir al puerto de Ormos. Y allí pues podemos empezar este evento. Es un evento que, por lo que estoy viendo, no sé cómo será el final, pero parece que es de estos de combate, ¿no? Así que vamos allá. Un evento de combate puede ser divertido y, lo que digo, así es una manera guay también de probar algunos de nuestros personajes, ¿no? Así que vamos a hablar con el erudito y a ver qué pasa. ¡Hola! Por desgracia, mi carrera académica terminó antes de empezar. ¿Por qué molestas en ser erudito? Si hubiera aprendido a dibujar en la Academia de Sumeru, me hubiera convertido en ilustrador y no habría acabado aquí. Jaja. Vale, parece que le pasa algo. Bueno. Vale, no te digo que vamos por donde hemos venido. Yami, el espécimen fúngico. Bueno, este tío está con la depresión on fire. Y yo me llamo Josh. Bienvenido. Vale, esto es la investigación, ¿no? Vale, quiere obtener el reconocimiento. Vale. Material de inspiración y vivir a cuerpo de rey con los fondos concedidos para el proyecto. Ojo, ¿eh? Paimon, que se te va. Vale. Que está atacado en la parte de... Vale, entonces su problema es que está atascado en la parte de publicar la investigación y que los programas de academia ya por sí tienen un calendario muy ajustado. Vale, esto básicamente es que vamos a pegarnos con sus pociones, ¿no? Vale. Esto no tiene un... Vale. O sea, le han rechazado el proyecto. Y aquí habla de flores. Madre mía, este ha probado de todo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? Estudios sobre las deficiencias de... ¿Qué? ¿Sobre defensa y deficiencias? Vale, esto va a combatir, ¿no? Vale. Vale, pues vamos a pelear para conseguir protogemas, por lo que parece ser. Así que una investigación interesante, desde luego. Y bueno, aquí Yami pues nos contará, ¿no? Vale. No, 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 no te tires a ningún río, hombre. Estamos aquí contigo. Ya nos hemos metido ya en el asunto, así que vamos a ayudarle. Vale, pues parece que se alegra y que nosotros vamos a tener que pelear para que él recoja datos, ¿no? Pretexto sencillo, pero lo que digo, es un evento de la versión, así que vamos al campo de prueba y vamos a probar a ver un poquito de qué va todo esto. Aquí está, vale, hay un dominio. Vale. Sumeru y Liyue. Poción especial, vale. Cromopócima, creación, vale. Ah. Vale. Tendré cuidado. Bueno, pues ya sabéis, deja su investigación en nuestras manos. Y aquí está, ¿no? Vale.
Vale, o sea, podemos capturar las debilidades, ¿no? Ok. Pues nada, vamos al dominio a ver qué tal. Ahí está la instalación de las cronopruebas, el siguiente objetivo aquí para cumplir en este Genshin Impact que tanto nos gusta. Y bueno, aquí por lo que veo tenemos varias, ¿no? Y hay que probarlas. Así que vamos a empezar por la primera, por hueco bajo el sombrero. Lo bueno, no son con nuestros personajes, sino con los que nos dejan, así que yo creo que puede estar bastante divertido. Aquí tenemos un grupo con Klee, con Shinkyu y demás. Esto puede estar muy bestia, así que vamos al lío. Vale, es que Klee está rotísimo, chaval. Vamos a esperar a la otra y capturamos todo. Ahora que ya sé cómo vale capturar, pues aprovechamos. A ver. Vale, ahí está. Ahí estamos, tenemos todo. Nosotros vamos aquí a reventarnos a todos rápido, ahí con Klee. ¡Bumba! Es que lo que digo, Klee, de verdad, es un personaje que me parece rotísimo. Y a día de hoy sigue estando, o sea, está muy on fire. Ahí vamos con Sango Nomiya. Vamos a cambiar a Shinkyu. Ya leo. Vamos primero con estos. La verdad que el niño agua me sigue pareciendo de lo más top del juego, o sea, me encanta. Y Kolei, ¿qué puedo decir? Me encanta, es un personajazo. Vale, enemigos de élite. Ahí está. Destruidos. Y tenemos otro ojo, ¿eh? Muy bien. ¡Oh! Ahí lo tenemos a tope. ¡Eh! ¡Falta una! ¿Qué dices? ¡Ostras! Bueno, ahora ya veo que van a salir todo el rato enemigos de élite, así que vamos a por ellos. Pero bueno, tenemos aquí la crono prueba lista, así que ahí vamos. ¡Bum! Vale, otra más. Esto va a ser fácil así. ¡Oh! Ahí está. ¡Bum! Están mal, de puntos y de todo. Vale, ahí lo tenemos. Bien, más enemigos, ¿no? Entiendo yo. Ahí está. ¡Uh! Chaval, estos van a caer todos. Ahí está. ¡Pum! Vamos ahí otra vez. ¡Oh, no pillo casi habilidades, tío! ¡Uf, justito! Vamos al lío. Vale, me he quedado sin cosas de estas, pero vamos a soltar aquí un juego con Klee a tope y lo que digo, vamos haciendo el cambio. Hacemos ahí el buen slash. Y con esto vamos pillando un poquito de habilidades y demás y acabando con los enemigos rapidito. Aquí con el poder de Dendro, la verdad que se nota muchísimo, ¿eh? Lo que digo, está muy fuerte. Fijaos. Ahí vamos. ¡Pum! Volley for President. Kolei me encanta como personaje, es la number one. Y bueno, aquí como podéis ver, tenemos más enemigos. Pues nosotros vamos a las debilidades, vamos allá. ¡Bum! Desafío completado. Bueno, hemos hecho ahí un récord yo creo bastante bueno. Así que vamos a salir, hemos hecho 4700 puntacos. Que está bastante bien, como podéis haber visto. Y yo creo que por lo menos de esta la habremos completado todo, ¿no? Vamos a ver un momentito, vamos para adentro. A ver, pinta que va a ser lo que digo, el típico evento de peleas rapidillas y tal, así que va bien. Hemos hecho una buena puntuación, pero dejadme un momentito que vea aquí en el tema de eventos, a ver lo de las propongo. Vale, detalles del evento. Vale, aquí por ejemplo lo hemos hecho todo.
1500 puntos y 30 debilidades. Aquí hay capturar 7, 1500 puntos y... vale, fácil. No lo veo complicado, o sea, y es lo que digo, son 60 protogemitas así rapidillas. Que obviamente pues nos pueden valer muchísimo, ¿no?, en lo que es la aventura. Así que vamos a ello, vamos a por todas. Y ahora vamos con un equipo un poquito diferente en este caso, ¿no? Pero bueno, no por ello, menos interesante. Ya os digo que aquí puede estar la cosa bastante bien, ¿eh? Ahí está, alio, pum. Vale, aquí tenemos a Yelan. Y a Sakarosa y a Fischer, o sea, esto es divertido, va. La verdad que Kokomi como personaje es lo que digo, lo tengo y no lo uso apenas, pero ojo lo rota que puede llegar a estar también. Toma ya, Yelan es la que más me sirva, yo lo siento, Yelan forever. Aquí no le da encima, espera. No, no he podido. El problema es este, ¿no? Pues vamos a por él. Adiós. Vamos a por ellos. Ahí está. Perfecto. Vale, esto ya estancado. ¡No! ¿No he podido más? ¿En serio? ¿No me ha dejado ahí a tope? Bueno. Sobre todo las electros son las primeras que me tengo que reventar aquí, que son las que me pueden liar muchísimo. Tengo que cargar a la cronoprosma, así que... Este ya son enemigos de élite, ¿no? Vale, pues... Ahí están. Por fuera. ¡Pumba! Vale. El poder del agua. Vale, van a venir más enemigos de élite, así que atentos. Ah, estoy muy cerca, ¿no? Está muy cerca aquí en esta. A ver, les voy a quitar, pero aún así me queda un poquito corto, ¿eh? Ahí se ha notado el poder de... O sea, no, fantasmagoria, necesito esto. Ahí estamos. Vale, ahora cambiar aquí a Fischel, cambiamos a Yelan y nos lo reventamos. Muy bien. Vale. Esperamos a que aparezcan y ¡oh! Ahí está. ¡Me falta uno! ¿Dónde está el punto que me falta? No lo encuentro, tío, a veces. Vale. Es que no me da tiempo, se me va el... No sé qué pasa, se me va. Bueno, a ver, voy bien de puntos y todo, o sea... No hay problema. ¡Epa! Sacaros a primera, ya sabéis. Dejan un montaje de chain. Kokomi. Tiramos un poquito aquí de electrocución rapidita. Y todos vuelan. Vale. ¡Pum! De nuevo Yelan. Es lo que digo, con personajes así da gusto porque al final son cronopruebas, son rapiditas, son desafíos rápidos que nos vamos a poder hacer en 0, pero vamos a poder disfrutar a tope para este evento like a boss, así que ni tan mal. También lo que digo, manera fácil para que podáis probar diferentes combinaciones de equipo y personajes que siempre puede estar también muy guay y muy divertido, así que yo creo que merece la pena. No me da tiempo para nada más, pero bueno, capturo 30, ¿no? Ahí está, desafío completado, 76 debilidades capturadas. Y 3.584 puntitos que nos hemos llevado en este segundo enfrentamiento. Vamos a seguir, obviamente, así que vamos allá. Y vamos con el tercer reto. La verdad que esto de las cronopruebas pinta fácil, pinta divertido, pero es lo que digo, son un total de 7 stage, así que puede estar la cosa guay. Vamos allá. Este es el tercero, ¿no? Vale, aquí, ojo, que llevamos al niño hielo. Ojo, ojo. Me gusta mucho esta combinación de equipo, con el niño hielo, con Kazuho. Yo siempre lo digo, pero Kazuho es uno de mis personajes favoritos, tanto por lore como por todo lo demás. Y, joder, es que mola un montón ahí. Está pasando, vamos a capturar. No me ha dejado capturar más por el ángulo, creo que ha sido, ¿no? A ver. Es que hay que intentar, claro, hay que intentar estar un poquito más cerca de los enemigos, por lo que estoy viendo. A ver, vamos a hacer la prueba aquí. Shadows of Fate.
Adorn my knight. Happy to oblige. Now you're testing. No me deja moverme. Es que me pasa mucho con esto. Espérate, a ver. Ahí está fuera. Vale. Hay que hacer la de capturar a saco. Así que vamos a quitárnoslo rápido. Y ahora ya luego, pues lo digo. Habrá que currárnoslo más. Es que aquí hay un montón. Pero la clave sería... A ver, esperar al momento. Pero claro, ahora no puedo. Espera. ¡Bomba! Tiramos un poquito por aquí, cambiamos al refugio. Aquí el tema es que estos son bastante fuertes, pero no pasa nada, a ver. Vale, ¿pero no he pillado más? ¿Por qué? No me está dejando pillar los puntos. Como que se acercan y se alejan muy rápido y me la lía. A ver. Hay que esperar a los enemigos de Dite, creo, ¿no? A lo mejor. Vale, enemigos de Dite. Ahí está, por fin. ¡Oh! Vale, ahí lo tenemos. Vale, más enemigos de Dite a tope. Ojo, estos son los que nos van a costar un poquito más. Ahí está. Esto es, como ya sabéis, el truquillo es... Nos ponemos aquí... ¡Ah! ¿Por qué no me ha dejado otra vez? Me ha pasado lo de siempre. El punto crítico creo que ha sido. Claro, estos son de punto crítico, ¿no? Entiendo. Vale. Hay que tener cuidado con esos y ya está. No pasa nada. Vale, aquí con el Claymore ya acabó. Cambiamos de una capuja. Y aquí vamos a tope contra ellos. Porque en esta me queda hasta corto de puntos, de poca broma. A ver, es que este equipo para combos lo veo fácil, pero a la vez es como que se nos puede complicar mucho la cosa, ¿vale? Así que hay que intentar ser lo más rápido posible e ir a por ellos. Ahí está, boom, fuera. ¿No han caído? Vale. ¡No! Me he adelantado, tío. Nada. F grande en el chat. A ver, he llegado a los puntos, pero es que me había adelantado un montonazo, tío. Entonces no he podido... No, me está pasando todo el rato de que me quedo corto. Bueno, pero ya hemos superado los 2000 puntos, que era lo que importaba, ¿no? Pues ya está. Este probablemente es lo que digo, es un equipo buenísimo. Pero he sabido yo sacarle aquí el brillo que podríamos haber hecho, ¿eh? Poca broma. Ahí está, fuera. Bien, hemos completado el desafío, tengo todo, así que hemos capturado las 40 debilidades. Lo hemos conseguido, vamos bien, vamos correctamente ahí a tope. Y ahora pues lo que digo, vamos a aprovechar y vamos a coger tanto las recompensas del primer stage como del segundo. Así que venimos a las cronopruebas, venimos a detalles de evento y aquí venimos, recogemos todo, pam, pam, pam. Y aquí venimos y recogemos todo de monto, lo llevamos todo hecho a tope. Ahora toca la disonancia elemental, ¿vale? Aquí hay que conseguir 1500 puntos de nuevo, 7 habilidades y capturar 30 habilidades en total. Así que no creo que sea complicado, vamos a ello. ¡Venga! ¡Diluc! Puede solo, DPS. Lo bueno aquí es lo que digo, habrá equipos que obviamente como uséis a los personajes de regular vais a saber poder potenciarlos más. Aquí por ejemplo pues tenemos un equipo muy centrado en el tema del hielo y tal, con Eula, así que con Eula yo creo que no voy a tener mucho problema. Tenemos también a Kaya, tenemos a Bennett y por otro lado a Fischl. Yo creo que puede estar bastante guay, vale, lo que digo, vamos allá. Esto debería ser bastante fácil, ¿eh? Así que vamos allá. No he podido capturarlo. ¿Qué? Freeze to the core. Freeze to the core. Nada. Nos reventamos aquí a los enemigos rápido, ya sabéis. ¡Ven! ¡Joder! Vale, dejamos aquí al amigo. Cae ya. Congela. Ah, que no está cargado, tío. F en el chat grande. Claro, yo estaba ahí en plan de eso, pero al no estar cargado no puedo... Lo bueno aquí es que con lo que digo, con lo de debilitarlos y Eula, pues vamos sacándolo bien. Así que después de este grupo usaremos otra vez lo de la habilidad. Ahí está, nos lo vamos quitando bien. Ojo, atentos a cuando salga el segundo grupo, ¿vale? Importante. Vengeance will be mine. Vale. No me... Es que no llego, tío. No llego, o sea, me quedo corto. Vale, cae ya.
¿Pero por qué? Claro, cuando falla es... ¡Ah! Vale, vale, vale. Cuando falla... Vale, vale, ya lo he pillado. Vale, vale, creo que ya, ya voy pillando de la debilidad de esto. Vale, vamos allá. Vamos allí. ¡Venid! ¡Miguel! ¡Y ahora coño! ¡Vamos allá! ¡Yulo! Así esquivo, porque si no van a pegar aquí la... ¿Pero por qué se me quitan? No lo sé, o sea, es que se me enganchan muy rápido el tema. No sé por qué pasa. ¡No, es que se me va! ¿Pero por qué se me va? No lo sé. A ver... Oh, so sorry. Freeze. Beg for mercy. Shudder. Ahí, ahí, ahí. Obviamente estaba lejísimos de todo, así que no podía hacer nada. Aquí con Bennett. Teamwork is dreamwork. Let's look. Dodge this. Y de nuevo cambiamos a Eula para curarnos un poquito mientras estamos aquí on fire, porque tenemos el desangrado, pero tenemos también para curar, ¿eh? ¡Ojo! Vale, van a venir más grupos. Vale, este lo pillamos fácil. ¿Por qué desaparece? ¡No lo entiendo! No me deja capturar las habilidades apenas, o sea... Vale, vamos a por ellos. La de los 7 es la que veo complicada, por lo que digo, no para de pasarme lo mismo. No, 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 tío, no se puede quedar el pavo este aquí, ala. Nada, nada, me la he liado. Bueno, tenemos 30 debilidades capturadas, lo que no consigo es lo de 7, creo, ¿no? Ahí está, desafío completado. Bueno, 1900, seguimos superando bien todo, pero aquí ya he ido más justillo, hay que decirlo, ¿eh? Aquí hemos estado yendo muy, muy justo, pero es lo que digo, es que es un equipo que realmente no lo he aprovechado a tope, porque podría haber hecho aquí el combo con Eula con Kaella y ahí está. No, no he capturado las debilidades, ¿vale? Esto lo repetirá luego y lo capturaré, pero es que es fácil, pero la he liado, o sea... Pero bueno, vamos aquí con el punto de rotura, vamos con la siguiente cronoprueba y a ver qué pasa. A Leo. Ok, pues vamos a seguir con la siguiente así que vamos a por todas. Y bueno, ya nos falta un poco, esta ya la he repetido para conseguir todo, así que vamos ahora con punto de ruptura de antiescudos. Lo que digo, de nuevo tenemos aquí otra buena misioncilla, así que... ¡Ojo! Este equipo... Bueno, aquí me pilla un poco verde esto, ¿eh? ¿Por qué me he quedado con 5? ¡No lo entiendo! ¿Me pasa todo el rato ahora o qué? ¡Vamos allá! ¿Por qué se me va cuando hago 5? No lo entiendo. Creo que tengo que cargar más, ¿no? Entonces. Vamos a probar ahora, a ver. Cargando más. Vamos allá. Allá tú. Fiona. A mí se toya todo. ¡Hala! No, si no me deja ni cambiar, chaval. O sea, esta la corón fire, ¿eh? Poca broma.
Vale, después de esta oleada vamos a usar otra vez las debilidades para pillar. Vale. ¿Pero por qué no me deja capturar? Es que no lo entiendo. Se me ha rayado y se me ha puesto la cámara, tío. No me da tiempo, además. Yo no sé qué pasa, pero ahora ya no me deja capturar bien. O sea, explícadmelo en comentarios porque no lo entiendo, de verdad lo digo. No sé qué. Antes me ha dejado sin problemas y ahora como que me quedo atrás. No sé, no me deja hacer más de 5, en plan combo ni nada. Me lo bloquea. Es que no hay más de 5 nunca. Golpetazo, a ver, los puntos me lo hago fácil. De lo otro también, lo de pillar. Pero es que lo que no pillo es el punto en el que tengo que clavarles aquí el, la 3-14. Se me pone en modo fotografía, tío. Es que absurdo. Nada. Adiós. Bueno, por lo menos hemos hecho 2000, tenemos las debilidades capturadas, las tengo, o sea, lo otro pues ahora luego lo repetiré buscando algún combo. Ahí lo tenemos, perfecto, nuevo récord, muy bien. Y aún nos quedan dos, en este caso es lo que digo, he capturado 6 como máximo, así que creo que no me he hecho los 7, pero bueno, vamos allá, vamos a venir con los que nos faltan. Y bueno, thanks for the memories, chavales. No sé, está bastante guay, esta ya la hemos conseguido, aquí falta la mimesis fallida, ¿no? Aumenta el daño hidro infligido, cada segundo regenera vida, vale. Las bestias, personajes de prueba, tutorial de juego. Voy a ir un momentito lo de la... Vale. Sí, esto es lo de la hidratación temporal. Vale. Con el visor, ¿no? Vale. Vamos a probar. A ver, voy a probar a mover literalmente el visor a lo loco, a ver si es que estoy haciendo mal eso. Vale, era el visor. Lo que estaba haciendo mal era lo del visor, gente. Muy absurdo, ya lo he pillado. Vale, literal, el problema es que, claro, con este equipo, por ejemplo, no nos va a pasar tanto, pero con nosotros sí que puede pasar de que nos explote un poquito la cabeza. Bueno, aquí, la verdad que además tenemos un buen equipo, o sea, poca broma, pero tenemos a Kazuko, tenemos aquí a el equipo top, diría yo, ¿eh? O sea, esto hubo con clic, chavales, que esto va a ser bombástico. En mitad de la nada, un siempre sale. Vamos con Kageda, vale, esperamos a que aparezcan. Ahí están, ojo, slimes. Vale, ah, se me ha movido otra vez. Vale, no pasa nada. Pero bueno, ya tenemos lo de las 7 al principio, así que guay. Vale, ahora pillo estas y vamos contra Venet. Yo creo que la clave es golpear fuerte a los enemigos, los dejamos aquí un poquito KO y entonces pues ya hacemos la magia. ¡Papá! Vamos bien, vamos bien. ¡Guau! Aquí podría haberme puesto de oro, chaval, te lo digo yo. Vamos a golpear un poquito para rellenar los slimes y todo. Ahí está, ahí está. Ah, me los he reventado todos. No, ahora me interesa. Bueno, pillamos estas. Algo es algo. Y ahora con Bennett, vamos a por ello. Ahí está. ¡Qué sujo! Que es lo que yo. El ataque de Kazuko del R2 me parece de lo más top del juego. Ahora. Adiós. El poder anemo, chavales. Vale. Vale. Venid.
Vale. Aquí están los coches, ojo, ¿eh? Aquí vamos a soltarlo todo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bumba! Cambiamos a... cambiamos a... ¡Cazujo! No me dejan ni cambiar. Vale, 3 ya me basta para tener las 31, que es lo que me pedía, ¿no? Vale. Ya lo tenemos de momento y ahora puedes conducir de tranqui ahí con el equipo a full. ¡Ahí va! ¡Cri! De nuevo, Cazujo. Desintegrados. Vale. Kenny de nuevo ahí a full. Es que es lo que ha sido a gusto, chaval. Vene. Y Cazujo. A reventárnoslos todo rápido, que mejor que este combo. Este, por ejemplo, este equipo yo creo que es de los más fáciles de todos los que nos han dado, porque es un equipo muy, muy de rusheo, ¿eh? O sea, de esto de... vamos a pasarnos el abismo rápido. ¡Gente flaca! Ahí viene Cazujo. Pues ya estaría, vale. Esta me la he sacado a tope, así que guay. Y ahora pues vamos a la última, el último de los desafíos para terminar este evento que, como bien os he dicho, no lo veo complicado, pero sí que veo que es bastante, bastante divertido todo lo que podemos hacer aquí, ¿eh? Así que está bastante guay. Pero bueno, nosotros vamos ahora con las reacciones turbulentas, el último de los eventos, así que ya sabéis, aquí vamos con un equipo que no conozco ninguno casi los personajes, o sea, conozco a Yelan y a Beidou, pero a Heizo apenas lo probé y a la Kuki Shinobu la tengo también, igual que a Heizo, pero apenas he jugado con ellos, así que aquí probablemente sea el que más complicado se me haga a mí. Voy un momentito a practicar, a ver... ¡me he quedado cortísimo! El combate empieza ahora, verás. ¿En serio? Es que no las pilla bien. ¿Por qué? ¿Por qué no las pilla? No entiendo. Pero es que el problema es que no las pillo, o sea... vale, ahora encima me han cerrado aquí, genial, eso me ayuda. Vale. ¡No! Se me ha ido el tiempo otra vez, tío. No, no me deja, no me deja ni hacer lo del Shikaku ahí, ahí. Digo, no me está dejando. Es que si me bloquea por el de esto, tío, tengo la mala suerte del mundo, bro. Me encanta, o sea, este personaje Hiku es brutal, o sea, yo os lo dejo caer. Por qué no las coge? No lo entiendo, tío. ¿Por qué no las coge? Vale, vamos allá con los combos rapiditos. Vamos a buscar quitarnos rápido a los enemigos aquí, like a vos. Kuki si no por aquí también para meter un poquito de electro en todo esto. Ahí está. Vale. No, es que no hay enemigos ahora, tío, encima. Han aparecido luego, han aparecido 2 segundos después. Ahí el timing me ha fallado completamente. Pero bueno, no pasa nada. A ver. ¡Toma! ¡Bumba! Fuera. Todos, ¿no? Ahí está. Pues palizota a todos, ahí rapidita. Queda este, acabamos con él. Y ahora cuando aparezcan a ver si hay suerte y puedo pillar aquí, vale. ¿Pero por qué desaparecen cuando les cojo a los otros? ¿Por qué? ¡No lo entiendo! Ya estamos. Así no puedo, tío. No puedo. Que encima se me pone el modo foto y la lío más. Gotcha.
faltaba capturar. Este me tocará repetirlo también para... O sea, me he hecho los puntos, me he escuchado, pero no he capturado 7 en ningún momento. Así que me va a tocar repetirlo ahora luego, fuera de cámaras. Y por lo menos me lo saco ya todo guay. Pero bueno, ha sido un evento que, lo que digo, no es complicado. El problema es aquí el tema de... Con el joystick fastidiado, es que esto me pasa por no jugarlo en Play 5 hoy, macho. De verdad, o sea, hoy me hacía falta la Play 5. Yo aquí en la 4 con el joystick roto. Vale. Pues ya lo hemos terminado, ¿no? Ya lo tenemos terminado todo, pero bueno. Pues bueno, aquí, como podéis ver, es un desafío sencillito. Supongo que luego meterán, cuando se acabe esto, en plan un día o algo, meterán algo final. En serio, me encanta cuando me quedo delante de cualquier objeto con Xiao, es topísimo. Vale. Este está. ¿Y qué puedo deciros? Espero que os haya molado lo que digo. No sé si habrá luego alguna cosilla rollo para despedir todo esto, pero ha estado bastante divertido. El evento me parece guay y una buena manera de conseguir protogemas, así que os lo recomiendo plenamente para poder disfrutar un poquito, ¿no?, de este Genshin Impact que tanto nos gusta, tanto nos flipa y que tantas horas de diversión está teniendo con esta nueva versión. Apenas, lo que digo, apenas he hecho todavía las misiones más tochas, pero realmente hay mucho contenido que hacer, que desbloquear y que completar, así que yo no me lo perdería en próximos vídeos. Con este evento ya lo hemos completado, vamos a seguir con el resto en los otros vídeos, y así pues vamos cubriendo toda esta gran aventura de Genshin Impact en su versión 3.0.